Yamil y Raya, junto con sus 8 hijos, huyeron por su cuenta de la guerra siria y se vinieron a Uruguay. A diferencia de las familias que llegaron amparadas por el gobierno, no cuentan con el apoyo del plan oficial. Sin embargo, la solidaridad de los uruguayos desde que se conoció su situación no ha cesado. El presidente del Centro Islámico del Uruguay, Ali Ahmad, es quien les dio amparo. En las últimas horas desde Maldonado llegó un camión con camas, bicicletas, ropero, lavarropa, heladera, sillones y ropa, entre otras cosas. La iniciativa fue de María Selene, una vecina que en un día y medio recogió entre amigos las cosas y se las trajo a la familia. Ali Ahmad dijo a Subrayado que están muy agradecidos, que la familia de a poco se habitúa, que Yamil aún está en busca de trabajo, pero que mientras tanto hace changas en el parking que él tiene en Soriano y Ejido. Ali Ahmad señaló además que los niños se están habituando de a poco al idioma, que ya dicen varias palabras en castellano, y que la próxima semana los que están en edad escolar comenzarán a ir como oyentes a una escuela en Malvin. Hola, ¿cómo andes? Gracias.